Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. De la ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente. Ministros integrantes del Gabinete Ejecutivo. Y al mausoleo del Libertador, justamente en este día histórico en nuestro país, histórico por demás para los revolucionarios, para quienes aman la patria, para quienes aman el país. Tienen ustedes a través de nuestra pantalla la interpretación que realiza a esta hora la Orquesta Sinfónica Juvenil. Vamos a escuchar parte de lo que ocurre. Oh,
magistral interpretación a cargo de la Orquesta Sinfónica de las Juventudes Antonio José de Sucre, así como también interpretado por el Coro Juvenil Metropolitano y la Coral Nacional Simón Bolívar. Todo ello bajo la dirección del maestro Adrián Ascanio. Tienen ustedes a través de las pantallas venezolanas de televisión en esta fecha histórica por demás, cuando ingresan el día de hoy formalmente los restos inmortales de Argimiro Gabaldón al Panteón Nacional, poeta, cultor, educador, además revolucionario. Se le hace una reivindicación justa el día de hoy cuando ingrese al Panteón Nacional. Tienen ustedes a través de las pantallas cómo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela interactúa con quienes en vida compartieron con Argimiro Gabaldón, también con familiares que están presentes el día de hoy. Una fecha por demás que tiene por sí un sentimiento encontrado para quienes han reivindicado la lucha de este líder social, de este guerrillero, ya lo decíamos, de Humacao al Panteón, justamente allí en el estado Lara, en Humacao. El día de hoy llegan al Panteón Nacional los restos. Recordemos que desde tempranas horas ha sido una gran movilización popular que partió desde el Cementerio General del Sur y llega finalmente a esta hora al Panteón Nacional. Tienen ustedes las autoridades que están presentes, el alto mando militar, también autoridades del Gabinete Ejecutivo. Se encuentra además presente el presidente del Consejo Moral Republicano, el doctor Tarek William Saab, en este día donde justamente el pueblo venezolano se concentra para reivindicar a quienes han luchado por la independencia y la libertad de nuestro país. Líder social, guerrillero, combatiente, revolucionario. Y es que se trata. Los restos mortales. Comandante Carache. Ingreso de los restos mortales del comandante Carache Argimiro Gabaldón al Panteón Nacional. ¡Al hombro! ¡Arr! Los honores correspondientes se realizarán a esta hora por parte de la Guardia de Honor Presidencial al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que ya a esta hora van a ingresar los restos inmortales de Argimiro Gabaldón como una muestra de ese rescate de nuestra historia que se ha venido desarrollando durante los últimos 18 años. Se trata del legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, quien ha dado en su justo valor estas luchas independentistas de igualdades, de justicia social. El día de hoy le corresponde a Argimiro Gabaldón, así como recientemente ocurrió con la Negra Matea, con la líder indígena Apacuana, como Fabricio Ojeda, como César Rengifo, como Pedro Camejo, personajes de nuestra historia que hoy ingresan a este sitial de honor. Argimiro Gabaldón luchó por esas reivindicaciones justas del pueblo campesino, de los más humildes, toda una vida dedicada al compromiso patrio, al compromiso libertario, el compromiso por la independencia de nuestro país, por la patria, por esa igualdad social, por esa justicia, por la inclusión, por los derechos humanos. A esta hora tienen ustedes en pantalla como familiares encabezan esta actividad, su esposa presente, la señora viuda, por supuesto, presente acá el día de hoy, haciendo esta reivindicación a la que el presidente Nicolás Maduro llamó a elevar en días pasados, en el mes de junio, justamente este honor a quien ha escrito parte de nuestra historia, la señora María Luisa Martí Pérez, viuda del comandante Argimiro Gabaldón, protagoniza la entrada a esta hora al Panteón Nacional. Lo tienen ustedes en compañía también de amigos de este líder guerrillero que en los años de 1950 emprendía esa lucha libertaria, esa lucha al frente, justamente el Frente Guerrillero de Liberación Nacional Simón Bolívar. El
el día de hoy en una actividad, por supuesto, emotiva, histórica, de reivindicación, de dignidad, de justicia. Tienen a través de las pantallas de Venezolana de Televisión el ingreso formal a este sitial de máximos honores de los restos inmortales de Argimiro Gabaldón. Decía Argimiro Gabaldón que la revolución no se podía hacer en momentos, la lucha era larga y prolongada. Hoy, después de, al cumplirse 98 años de su nacimiento, qué importante resaltar lo que han sido las luchas revolucionarias durante los últimos años y personajes que sin duda han marcado la historia de nuestro país, como Fabricio Ojeda, como Alberto Lovera, como Argimiro Gabaldón. Sin duda para los revolucionarios es de gran significancia este día, de gran significado libertario, patrio, que llegue los restos inmortales de Argimiro Gabaldón. Y como se lo señalábamos, decía que la revolución no podía ser en momentos, es larga, son luchas, como dice también el presidente del Centro Nacional de Historia, que acompaña la llegada de los restos inmortales, y también Darío Vivas, ambos pertenecientes a la Comisión Presidencial para el traslado que se realiza hoy, 15 de julio, al Panteón Nacional. También presente la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. Han sido, por supuesto, meses de trabajo para lograr que se concrete el día de hoy este ingreso. Tienen ustedes a través de las pantallas venezolanas de televisión la familia presente. Argimiro Gabaldón entra al panteón y con él cabe resaltar, cabe mencionar los 10.000 hombres y mujeres asesinados, torturados y desaparecidos durante el puntofijismo, siempre fiel a la causa social, siempre fiel a la causa justa. En esta fotografía se ve quién era Fabriz, quién era justamente Argimiro Gabaldón y lo que significaron sus luchas. Recordemos que se estarían cumpliendo hoy 98 años de su nacimiento, oriundo del Estado Portuguesa. Un año, tal día como hoy, en el año 1919 nace Argimiro Gabaldón. 98 años han transcurrido y sin duda ustedes pueden apreciar este momento por demás significativo. En este sentido, el legendario comandante Carache, comandante guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, del Frente Guerrillero Simón Bolívar, con una consistente base social campesino, con un apoyo rotundo justamente a los excluidos, una vida entregada al pueblo, a la revolución. Y hoy con aplausos el pueblo venezolano siente a esta hora a Argimiro Gabaldón presente, sus ideales más vivos que nunca durante estas épocas de la revolución, sobre todo cuando el comandante supremo y eterno Hugo Chávez decía que la historia, cuán importante es rescatarla, tenerla viva y también conocer a estos héroes, heroínas de nuestra independencia, aquellos personajes que como Argimiro Gabaldón han transformado la historia de nuestro país. Vamos a escuchar parte de lo que ocurre a esta hora desde el Panteón Nacional con las diversas autoridades y pueblo presente acá en este sitial de honor. De Venezuela, hijo de un respetable caudillo antigomecista, pero cabe mencionar que todos estos ideales continúan hoy más vigente que nunca. Se opuso rudamente al puntofijismo en el año 1958. Todos muy buenas tardes. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, les damos la más cordial bienvenida al acto de inhumación de los restos mortales del comandante Carache Argimiro Gabaldón en el Panteón Nacional en el marco del 98º aniversario de su natalicio. Ofrenda floral
ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Será colocada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana María Luisa Martí Pérez de Gabaldón, viuda del comandante Carache Argimiro Gabaldón. La ciudadana Beatriz Gabaldón Martí, hija del comandante Carache Argimiro Gabaldón. El ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano Pedro Calzadilla, coordinador de la Comisión Presidencial para el traslado de los restos mortales del comandante Carache Argimiro Gabaldón al Panteón Nacional. Y el ciudadano Jonás Castellano Villegas, combatiente y compañero de lucha del Frente Simón Bolívar. Sin duda un momento emotivo de sentimientos encontrados por parte de los familiares que realizan esta hora en compañía del jefe de Estado venezolano, esta ofrenda floral ante el padre de la patria. Está presente la señora María Luisa Martí Pérez, viuda del comandante Argimiro Gabaldón. La acompañan las diversas autoridades que estuvieron encargadas de esta comisión presidencial para el traslado de los restos inmortales de Argimiro Gabaldón. Tienen ustedes a través de las pantallas de Venezolana de Televisión todo lo que ocurre a esta hora desde el Panteón Nacional. Recordemos que el mausoleo del Libertador fue inaugurado en el año 2013 por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, y tienen ustedes lo que ocurre a esta hora. Les decía que Argimiro Gabaldón se destacó por ser poeta, educador, cultor, luchador por la clase campesina y militante del Partido Comunista de Venezuela. Justamente vamos a reivindicar una de las frases para traer a colación cómo percibía la vida. Somos la vida y la alegría. Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Juventud Antonio José de Sucre, en compañía del Coro Sinfónico Metropolitano y Simón Bolívar, bajo la dirección del joven maestro Adrián Ascanio. Calle.
Escuchaban las gloriosas notas de nuestro himno nacional bajo la dirección del maestro Adrián Ascanio de la Orquesta Sinfónica de las Juventudes Antonio José de Sucre, interpretado el himno nacional por el Coro Juvenil Metropolitano y la Coral Nacional Simón Bolívar como parte de este acto que se realiza el día de hoy, un acto de justicia social, de reivindicación histórica. Tienen ustedes en pantalla al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, justamente en el mausoleo del Libertador, mausoleo por demás histórico donde reposan los restos del padre de la patria desde el año 1876. Ya lo decía el presidente Nicolás Maduro, el jefe de Estado venezolano, que Argimiro Gabaldón está junto al Libertador, junto a esos ideales de patria, de libertad, de inclusión, de justicia social. Y vamos a repasar algunas de las frases más emblemáticas de Argimiro Gabaldón. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. El camino es duro, muy duro, pero es el camino. Sin duda alguna, Argimiro Gabaldón Noaró en el mar, porque hoy se le realiza esta reivindicación. El ciudadano Tarek William Saad, presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del pueblo. Y además es defensor del pueblo, el doctor Tarek William Saad, como orador de orden en este importante acto que se realiza en el Panteón Nacional. Buenas tardes. Tengan todos ustedes, ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ciudadana doctora Silvia Flores, primera combatiente de la República, amiga, entrañable, ciudadano Michael Moreno, doctor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadana vicefiscal Catherine Carrington, ciudadana doctora Susana Barreiros, defensora pública, miembros del gabinete ejecutivo aquí presente en este evento tan extraordinario, y muy especialmente quiero saludar a los familiares, amigos, camaradas de lucha, combatientes, y fíjense lo importante de esto, combatientes sobrevivientes de una guerra de liberación, hoy al lado del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa entrañable señal, que no se pierda de vista eso. Los sobrevivientes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela, un glorioso ejército, hoy al lado de nuestro más alto mando militar presente en este evento. Yo diría, improvisando unas palabras, que el ciudadano presidente de la República le ha tocado en sus años de ejercicio, en su gestión, hacer obras materiales importantes, hospitales, escuelas, centros de salud, carreteras, que las ha inaugurado, obviamente, y son públicas y notorias. Igualmente le ha tocado realizar obras sociales en su gestión de gobierno como presidente. Pero más allá de eso que está a la vista y que forma parte de su gestión como presidente electo, yo quiero destacar el día de hoy natalicio de Argimiro Gabaldón, dos hechos que marcan un hito en la historia reciente de nuestra República: la entrada al Panteón Nacional de una generación mártir, la más brillante que tuvo Venezuela en los últimos 60, 70 años, gracias a la voluntad del ciudadano presidente de la República. Porque hay que tener voluntad política para hacer algo así.
El hito lo marcó el 23 de enero de este año cuando ingresó por la puerta grande de este Panteón Nacional Fabricio Ojeda, héroe de la patria venezolana, no solamente de un sector, héroe de la patria. Y ahora, este acto simbólico como aquel, gemelo como aquel, que se agiganta en la historia, hoy cuando estamos frente a los restos inmortales de Chimiro, del comandante Carache, Argimiro Gabaldón. Eso lo engrandece, ciudadano presidente. Y yo quiero recordar que no es un hecho casual, porque América Latina fue gigante en el ejemplo en los años 60, con hitos inmensos de hombres que, a pesar de haber sido fusilados, exterminados, perseguidos, brillan en la cima más alta del alma de nuestros pueblos. Al recordar a Argimiro Gabaldón, yo debo recordar a una corriente histórica que insurgió en los años 60 en Venezuela y en toda América Latina, que se hizo decoro, que se hizo ética, que se hizo honor, que se hizo lealtad, que se hizo espíritu y valor para nosotros, humildes y llenos de tantos defectos y errores, frente a esa gigantesca obra humana que ellos hicieron. Tenemos siempre como deuda engrandecer, enaltecer, jamás olvidar, como pretendieron quienes los asesinaron, quienes los adversaron, quienes los persiguieron, no solamente físicamente matarlos, sino moralmente. Y esa es una reflexión que quiero dejar aquí. Cuando el enemigo histórico no mata, no fusila, no quema a un adversario por sus ideas, busca asesinarlo civilmente. Una muerte en vida, una muerte producto de la guerra sucia, de la infamia, de la calumnia, del desprestigio, porque saben que ese adversario que está enfrente es una esperanza para un pueblo, es una fe para un pueblo. Y estos mártires quisieron no solo asesinarlos físicamente en su integridad, sino moralmente, con calificativos despectivos, llamarlos bandoleros, llamarlos guerrilleros, llamarlos cuatreros. Incluso, como sucedió con Argimiro Gabaldón, y eso está en la historia y en los afiches, colocar en todas las alcabalas de la República el rostro de Argimiro Gabaldón con un "se busca vivo o muerto", porque esa era la leyenda necrofílica del enemigo histórico que todavía aún persiste. Debemos combatir la muerte civil que el imperio, que es el mismo de ayer, pretende hoy enseñorearse en nuestro país, levantando los valores de la lealtad, de la no traición, de la dignidad, del ejemplo, de la valentía, de la no cobardía. Porque se puede tener miedo, pero cobarde jamás. Por eso quiero recordar hoy, pensando en Argimiro y Fabricio, a José María Reyes de Honduras, a Turcio Lima, presente, teniente de infantería de Guatemala, una reflexión también para nuestro alto mando militar. Turcio Lima, siendo un teniente de infantería en Guatemala, se incorporó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y fue ejemplo en su país, igual que aquí lo fue Juan de Dios Moncada Vidal, comandante supremo de la FAL, comandante del Ejército de Venezuela.
Guillermo Lobatón, de Perú, presente. Roque Dalton, de El Salvador. Javier Herault, guerrillero, poeta, mártir, muerto a los 21 años cuando navegaba siendo perseguido en el río Madre de Dios al ejército contrainsurgente que lo acribilló de casi 20 balazos. Y recordando a Javier Herault, él envió una carta a su señora madre antes de morir que decía así: un año antes de morir, recuerda tú, recuerden todos, que mi cariño y mi amor crecerán siempre, que nada ni nadie nos podrá separar, aunque estemos lejos, y que algún día nos reuniremos para cantar y llorar juntos, para abrazarnos y querernos más, y que yo siempre seré el niño a quien tú tuviste en brazos, aunque haya crecido por este tiempo que avanza y destroza los años, pero no los recuerdos. Yo pienso en ese poema de Javier Herault y tengo que recordar al poeta Argimiro Gabaldón, al agricultor Argimiro Gabaldón, al arquitecto Argimiro Gabaldón, al periodista Argimiro Gabaldón, al maestro Argimiro Gabaldón, al comandante guerrillero Argimiro Gabaldón, quien comandó el Frente Guerrillero Libertador Simón Bolívar. Fue un profeta. El Frente Guerrillero más grande de Venezuela llevaba el nombre del Libertador Simón Bolívar. Y Argimiro, emparentado con Javier Herault, murió a los 45 años, joven aún. Escribió un bello poema que se llama No permitas que tu dolor se esconda. Solamente leeré unos fragmentos. No permita que tu dolor se esconda. Oblígalo a salir desnudo y que combata. Tu pena, mi pena y la de todos es una sola pena. Emergerá del fuego un mundo diferente. Será el llanto detenido y dejará la sangre de correr asesinada. Se esparcirá con los niños como pájaros. En vuelos llenarán los parques con sus gritos y nosotros, los que estamos hoy aquí, en esta tarde, en este Panteón Nacional, estaremos allí, seguro que estaremos, como una llama ardiendo eternamente. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. ¡Qué grande! ¡Qué grandes son los hombres de honor! Que pueden equivocarse, que pueden errar, que pueden caer, que pueden ser derrotados, que pueden ser sacrificados, pero se levantan de sus cenizas, de sus errores, de sus defectos, para ser grandes entre todos nosotros. Para terminar, yo quisiera recordar a Homero. Homero no se sabe si existió. Un profeta, poeta, dicen que era ciego. Él le cantó a la guerra de Troya. Las murallas de Grecia tienen la huella, la sangre, la marca de esos héroes, de esa mitología que todavía aún en las escuelas leemos. Pero pienso que la generación de los años 60... de jóvenes tan llenos de vida, alegres, formados, muy preparados, muy inteligentes, llenos de muchas virtudes, de mucha honestidad, de mucha elegancia en el hablar, en el actuar, es una generación vivida, existencialmente comprobada, de héroes, de leyenda, y por ello es, por todos esos mártires de los años 60, es que estamos hoy aquí. Sin ellos jamás hubiésemos estado aquí. Sin el ejemplo de ellos jamás hubiese el pueblo alcanzado el poder en Venezuela. Sin el ejemplo y el martirio de ellos nunca hubiésemos nosotros estado viviendo y
presenciando esta historia. Por ello merecen ser, ciudadano presidente, elevados a este panteón, que descansen sus restos junto a los padres de la patria, porque ellos son los nuevos próceres de esta república, y bien merecido que son. La afrenta de quienes hoy quieren humillar la entrada de Fabricio y de Argimiro aquí son gente indigna, gente que no puede aceptar que hombres del pueblo, como el caso de Argimiro, que nació en una hacienda, que creció en una hacienda, Santo Cristo, allá en Portuguesa, hoy entre al lado de sus familiares más queridos, de sus combatientes que estuvieron con él y sobrevivieron a este gran, a esta gran casa de la fe y de la esperanza. Por ello, siento que su padre, el general Gabaldón, cuando se entera de la noticia de que ha muerto Argimiro, a veces pienso que ese accidente que dicen que fue un accidente, donde alguien entrenado en las artes de la guerra se le escapó accidentalmente un tiro y fue directamente a la integridad física de Argimiro, quedará en el arcano, en el misterio de una generación que fue víctima del terrorismo de Estado. Porque la orden presidencial de todos los que gobernaron en este país, más allá de las críticas que hoy yo pueda hacer como defensor del pueblo a excesos que puedan ocurrir y que denunciamos ante los tribunales, y que el Estado venezolano procesa y hace justicia para que no exista impunidad, que es la gran diferencia, no podemos llamar aquello que ocurrió excesos policiales o excesos aislados. Era una política de exterminar, de matar, de perseguir, de diezmar a todo joven, a todo brillante luchador que pudiera ser mañana gobierno en este país. Y dejo este interrogante: ¿qué hubiese ocurrido si el comandante presidente Hugo Chávez no hubiese alcanzado la presidencia en el año de 1998? Tal vez la generación nuestra que se formó en los 70, en los 80, no estuviera aquí. Porque éramos perseguidos, éramos prófugos de la nada, caminando de manera fantasmal muchas veces, chocando contra todas las paredes de las injusticias, de la impunidad, para lograr una Venezuela mejor. Y vimos caer en el camino a compañeros nuestros por solamente escribir un grafiti en una pared, por solamente escribir un artículo en un periódico, por solamente protestar en un sindicato, en un centro de estudiantes. ¿Qué hubiese sido de todos nosotros? Por eso quiero reivindicar las palabras del padre de Argimiro Gabaldón, el general Gabaldón, cuando en el entierro de su cuerpo presente dijo: Argimiro, no te lloro. Sería agraviarte. Yo te bendigo. Yo estoy satisfecho de ti. Te dejo al lado de tu madre, pozo y virtudes que me acompañó a sembrar en el alma de mis hijos un profundo respeto por la palabra empeñada. Yo te felicito y me felicito. En tu última carta, fresca estaba todavía la tinta, y me dijisteis: estoy orgulloso de ser revolucionario. Yo te bendigo, Argimiro, y aquí estamos como un soldado tuyo, comandante Carache. Con estas palabras decimos igualmente hoy: contigo estamos, Chimiro. Con tu ejemplo, con tu solemnidad, con tu sencillez, con tu sabiduría, con tu entrañable amistad de genios de este mundo, como Fidel, como Pablo Neruda, con quien compartiste días de gloria en Venezuela, con esa grandeza que quedará corta siempre en estas palabras, hoy te saludamos y te decimos presente, vives en nuestros corazones. Honor y gloria para ti, para tu ejemplo,
y para todos los que hoy te recordamos. Muchas gracias. Tareb de William Saab, además defensor de la República Bolivariana de Venezuela, defensor del pueblo, decía que la generación de Fabricio Ojeda y de Argimiro Gabaldón se convirtió en la generación mártir de los últimos años. Reivindicada esa lucha, reivindicada esa historia, debemos combatir justamente a quienes propician escenarios violentos en nuestro país, ha dicho Argimiro Gabaldón. Sin ellos jamás estuviésemos acá, esta generación de los años 60. Comandante Carache, por parte del combatiente y compañero de lucha Grumansky Lameda. Comandante Carache, por parte de Grumansky Lameda, lo que ustedes escuchaban a esta hora en este ingreso histórico. Mediante el cual se conceden los honores y se trasladan los restos mortales del comandante Carache Argimiro Gabaldón al Panteón Nacional. Gaceta Oficial número 41.188, del 7 de julio de 2017, Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República, con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basada en los principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del artículo 236, ejusten, en concordancia con el artículo 3 del decreto número 2849 de fecha 13 de mayo de 2017, mediante el cual se declara estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y los ciudadanos habitantes de la República, en Consejo de Ministros, considerando
que han transcurrido 53 años del fallecimiento del combatiente Argimiro Enrique de la Santísima Trinidad Gabaldón Márquez, cuyos eminentes servicios prestados lo hacen merecedor de ser honrado con el traslado de sus restos para que reposen en el Panteón Nacional. Decreto. Artículo 1. Se ordena conferir los honores del Panteón Nacional a Argimiro Enrique de la Santísima Trinidad Gabaldón Márquez, quien fue ejemplo vivo de los ideales revolucionarios, insigne venezolano que asumió con irreverencia, hidalguía y coraje ejemplar la lucha de clases, no únicamente desde el campo de batalla, donde trascendió como gran guerrero de la democracia, sino desde la perspectiva de la lucha ideológica que cultivó a través de la poesía, la escritura y la pintura. Artículo 2. En virtud de los honores que se confiere mediante este decreto, se ordena el traslado de los restos mortales del comandante Argimiro Enrique de la Santísima Trinidad Gabaldón Márquez al Panteón Nacional el día 15 de julio de 2017 en conmemoración de su natalicio, para su exaltación y reconocimiento por las generaciones futuras, dado en Caracas a los 7 días del mes de julio de 2017. Años 207 de la independencia, 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana. Ejecútese, Nicolás Maduro Moros. Lectura del decreto presidencial donde se ordena el traslado de los restos inmortales del líder revolucionario Argimiro Gabaldón. Recordemos que era un hombre de pueblo. Por parte de la ciudadana Tatiana Gabaldón Martí, hija del comandante Carache Argimiro Gabaldón. Pueblo Tarek William Saab, que se trata de los nuevos próceres de la República Bolivariana de Venezuela, muere a los 45 años, parte físicamente, pero se inmortalizó justamente en estos ideales de lucha popular, de lucha con el pueblo, de garantizar los derechos humanos a los campesinos. Camaradas, amigos, hermanos, hermanas, queridos todos, reciban un abrazo fraterno cargado de toda la ternura que solo los revolucionarios sabemos dar. Desprendiéndome un poco de mi condición de hija de Chimiro y ubicándome en mi condición de militante revolucionaria marxista, argimirista y bolivariana desde que tengo conciencia y ahora profundamente chavista, considero en unión de la gabaldonera que la entrada de Argimiro al Panteón es importante y reivindicativa por muchas razones. Unas cuantas serían su integralidad como hombre e integridad como ser humano. Un hombre desprendido, capaz de dar hasta la última gota de su sangre, capaz de dar hasta la misma vida si es posible por el pueblo. Que no quiso ser soldado, pero decidió serlo, porque su pueblo necesitaba muchos de ellos para defenderlo, y esta patria nuestra los ha parido por montones, por millones, y los seguirá pariendo. Y los parirá mientras los necesite. Mientras los esté necesitando, esta patria nuestra los parirá. Un hombre que creía que el pueblo luchando unido algún día lograría su independencia, su libertad absoluta, la felicidad plena. Dejó la comodidad de su hogar y a 4 pequeños hijos al cuidado de su compañera, también joven y militante, para luchar por la causa del pueblo, la causa revolucionaria. El 13 de diciembre de 1964, Argimiro se hizo inmortal al dejarle a los millones de hijos que Venezuela le ha venido pariendo un legado ideológico, poético, moral, ético, educativo, organizativo, de liderazgo y respeto, en fin, de amor profundo por sus semejantes. Por eso, hoy, nos permitimos tomarle la palabra a usted, comandante, a usted, mi querido camarada Nicolás, que en varias oportunidades, en estos últimos tiempos, ha dicho: el próximo que debe ir al Panteón es Argimiro Gabaldón. Bueno, ya estamos aquí, papá.
trayendo tus huesos al lado del Padre Mayor, el que te inspiró junto a tu progenitor, el general José Rafael Gabaldón, a transitar ese camino espinoso para lograr algún día amarrar tus caballos con el pueblo en Miraflores, como solías decir, pues hoy amarrarás esos caballos en tu nueva casa, la casa de nuestro libertador Simón Bolívar, quien te recibe seguramente deseoso porque estás llegando. Al hablar de cómo era Argimiro, tenemos que hablar en presente, tenemos que decir quién es Argimiro, porque está vivo en el ejemplo. Un intelectual, poeta, pintor, escultor, alfabetizador, educador, cultor popular, bailador de tamunangue y el arte del garrote. Un hombre de gran sensibilidad social, agricultor identificado con el campo y la vida del campesino. Y como dice mi hermano Alejandro, un campesino ilustrado. Rebelde, contestatario, valiente, profundamente reflexivo para la acción política y militar. Desprendido como pocos, excelente padre, hijo, esposo, hermano, amigo, camarada. Era amante de la paz, de la vida tranquila, convencido que un pueblo unido por el amor a su patria algún día lograría ser libre, decide junto con otros patriotas, después de muchas discusiones, contradicciones y análisis, que era necesario tomar las armas para defender a su pueblo de las garras del imperio norteamericano y de los gobiernos serviles que tenían a Venezuela hipotecada y que torturaban, desaparecían, violaban, atemorizaban a su gente, a este pueblo noble y grande que siempre nos ha acompañado. Le deja a Luisa, su compañera, nuestra madre, quien nos ha amado toda su vida, la responsabilidad no solo de educarnos, sino también de formarnos para la vida. Asumió junto con Argimiro y con muchas otras compañeras y compañeros militantes de entonces la logística del Frente Simón Bolívar. Mi papá se va físicamente, pero Luisa queda trabajando por la logística de los guerrilleros junto con todos esos compañeros y compañeras hasta los años 80. Con mucha dignidad y orgullo asumió junto a Argimiro la dura tarea de trabajar por la revolución. Como buen estudioso del pensamiento bolivariano, es guiado hacia el destino cierto de la victoria popular, cualidad que se expresa cuando junto a otros patriotas funda el Frente Guerrillero Simón Bolívar en las montañas de Lara, formando parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FAL. Las circunstancias lo hacen guerrillero y a comienzos de los años 60 sube a las montañas y asume el compromiso de ser el guía del Frente Simón Bolívar, convirtiéndose en su comandante, el cual estaba ubicado en las serranías del entonces Distrito Morán del Estado Lara, hasta el 13 de diciembre de 1964, cuando es víctima de un disparo, según dicen que fue accidental, el que le quita la vida a los 45 años de edad, situación que nunca estará clara para nosotros, los hijos y la compañera de Argimiro Gabaldón. Por cierto, quería hacer este comentario que hace varios días a mí me llamó mucho, poderosamente, la atención que en donde van a sembrar a mi papá, delante de él, está José Trinidad Morán. José Trinidad Morán fue un guerrero de Simón Bolívar y luchó en Ayacucho. Un libertador, igual que Bolívar, un guerrillero de esa época. Y va a estar acompañando muy de cerca a Argimiro y va a tener enfrente el legado de Antonio José de Sucre, que tiene enfrente su mausoleo simbólico. Ok. Entonces quiero decirles que el comandante Carache
representa para muchos de nosotros ese nuevo dirigente revolucionario marxista. Y cuando hablo de ese nuevo dirigente revolucionario marxista, es porque él creía plenamente en la locura de la juventud, en esa juventud galopante, esa juventud que pasa por encima de lo que sea para lograr el objetivo que pretende, que es la revolución. Su padre, nuestro abuelo, le habla en su tumba el 15 de diciembre de 1964, día de su siembra en el Cementerio General del Sur, y dice así: yo voy a repetir las palabras de Tarek, porque ya él lo leyó, pero quiero continuar esta lectura. Argimiro, no te lloro, sería agraviarte. Yo te bendigo, yo estoy satisfecho de ti. Te dejo al lado de tu madre, pozo de virtudes que me acompañó a sembrar en el alma de mis hijos un profundo respeto por cumplir con la palabra empeñada. Yo te felicito, Argimiro, y me felicito. En tu última carta, fresca todavía la tinta, me dijiste: estoy orgulloso de ser tu hijo y estoy orgulloso de ser revolucionario. Yo te bendigo, Argimiro, y logro el momento para jurarte aquí en presencia de este público generoso y de mis hijos que siempre seremos fiel a lo que predicamos tu madre y yo, fidelidad a la palabra comprometida hasta la muerte. Hoy te decimos frente a este público noble y generoso que te bendecimos y estamos orgullosos de ti, papá. En presencia de nuestro Padre Libertador, que te juramos seguir siendo fieles con la palabra empeñada y seguir cumpliendo la palabra que tú diste hasta la hora de tu muerte. Quédate tranquilo, quédate entonces con el Padre, amado Argimiro, junto a Simón Bolívar, como debe ser. Además, contigo entran todas las revolucionarias y los revolucionarios caídos de nuestra historia para seguir dándonos fuerza, para seguir defendiendo la patria como tú lo hiciste. Termino mis palabras afirmando lo que tú siempre decías: somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Venceremos, camaradas. Unidos venceremos. Señor presidente, me gustaría entregarle en nombre de la familia Gabaldón algunos libros que tienen que ver con Argimiro y no sé si me acerque a entregárselos. Emotivas palabras de la hija de Argimiro Gabaldón, Tatiana Gabaldón Martí, que en este momento hace entrega de libros sobre la vida de su padre. Decía que el 13 de diciembre del año 1964, mi papá se hizo inmortal. El comandante Carache pasó a la inmortalidad por esos ideales, en esa lucha por los derechos humanos de los campesinos, de justicia social. En este libro resume parte de lo que fue el trabajo en vida de su padre. Aquel 13 de diciembre de 1964. Se acaban los sueños de Argimiro Gabaldón. Un disparo accidental acaba con su vida justamente en el estado Lara. Sin embargo, alzó las banderas de las causas justas, de la revolución, de una juventud que, como decía el defensor del pueblo Tarek William Saab, fue víctima de del terrorismo de Estado, de la persecución, de las torturas, y que justamente se hace justicia el día de hoy con la investigación de todos estos casos. Pero en todo caso, a esta hora pueden observar ustedes cómo la hija de Argimiro Gabaldón le entrega parte de lo que es una recopilación histórica de la vida, de este trabajo intachable que realizó Argimiro Gabaldón en nuestro país, también al frente del frente de guerrillero Simón Bolívar, donde batalló muchísimo tiempo, donde además se oponía a los acuerdos del punto fijismo, donde alzaba también las banderas de lo que era una sociedad democrática. Acto de entrega del garrote Tamunangue por parte del ciudadano Eduardo Sanoja, jugador de palo, combatiente y compañero de lucha del comandante Carache Argimiro Gabaldón, a los ciudadanos Rockbeck Zapoleo y Oliver Guzmán, jóvenes de la patria, como entrega del espíritu y legado combatiente del comandante Carache Argimiro Gabaldón. En la guerrilla, donde también estaba José Felipe Alvarado, que fue un viejo que murió no hace mucho, nonagenario ya, y fue muy fiel al pensamiento
de Argimiro, fiel como guerrillero y fiel como jugador de garrote, ¿no? Este es un texto que tengo de hace tiempo que refleja el espíritu del juego de garrote y que quiero leérselo a ustedes para que quede como constancia del Argimiro jugador de palo. Usted a lo mejor piensa que lo que le voy a decir es mentira, pero es una verdad del tamaño del sol. El juego de palos tiene una música secreta que solo la pueden oír aquellos a quienes el juego se les ha metido en la sangre. Por eso cuando vea a dos hombres jugando como es, echándose recio y al cuerpo, quédese calladito como si estuviera en una iglesia. Esos hombres están como transportados a otro mundo. Cada vez que los garrotes chocan, cuando zumban cortando el aire, cuando soplan la carne tan de cerquita que da grima, en fin, cuando uno llega a imaginar si será que los palos tienen vida y se mueven solos como si en vez de ser dos hombres jugando palos fueran dos palos jugando hombres, o como si esos hombres respiraran por los garrotes, son momentos sagrados. Eso, todo eso hace que el garrotero sienta por dentro un canto mágico, que es como una mezcla antiquísima de gritos de guerra, ondear de banderas, rechinar de cadenas, silencio de muertos. Es un grito que surge de lo más puro de la sangre. Conquistas, colonias, esclavitudes, libertades, dictaduras, cárceles, guerrillas, muertes, sobrevivir, sobrevivir. Es una reminiscencia ancestral de las violencias que han forjado las patrias. Y eso es sagrado. Fulange por parte del señor Eduardo Sanoja, palabras que pronuncia bueno, a esta hora para reivindicar esta lucha. Uno de estos garrotes se los doy a ustedes, representantes de la juventud, para que se informen bien en las bibliotecas, porque ya hay libros que hemos sacado en estos últimos 15, 20 años, para que se informen, para que busquen, porque hay gente aquí en Caracas enseñando juego de garrote y juego de palo. Se pueden informar a través de UNEARTE, por ejemplo, y de muchas instituciones donde se les da esto. Además, el palo ha producido una cantidad de artesanos, porque estos tejidos son tejidos, una labor artesanal que también es una profesión. Hay gente que vive de cortar, de preparar garrotes y de tejerlos. Y en otros casos, como uno de ellos fui yo, de tallarlos y pirograbarlos y hacer de ellos un renglón comercial, un renglón, un modo de vida, pues. Entonces, sosténmelo. Entonces yo, este garrotico se lo doy a ustedes, pues, para que lo tengan, pero con el compromiso de que investiguen, ¿no? Y este otro se lo doy para que se lo regalen a Nicolás. Es un garrote de corazón de vera. ¿Ves? Se puede ir, ¿no? Hable, pues, dígame algo ahí. ¿Ah? El rescate de nuestra idiosincrasia, de nuestra venezolanidad, ha sido un llamado del señor Eduardo Sanoja a rescatar esa cultura. Y fui llenando con flores a mi fusil de poemas y afiné la puntería del canto contra las bestias. Los jóvenes venezolanos, revolucionarios y patriotas, hoy nos sentimos orgullosos porque con la llegada de Argimiro Gabaldón al Panteón estamos saldando una deuda histórica y estamos reivindicando y reconociendo a los invisibilizados e ignorados por la memoria y nuestra historia nacional. Argimiro Gabaldón, hombre de poema y de combate,
de canción y de fusil, de coraje y de esperanza, y así somos los revolucionarios. Nos mueve el amor, nos mueve la ternura, pero que nadie se equivoque, porque como Argimiro Gabaldón somos amantes de la paz, estudiantes, campesinos, poetas, escritores, cultores, artistas, pero que también como él no dudaremos ni un segundo en empuñar las armas en defensa de nuestra patria cuando imperio alguno ose violentar nuestro suelo o poner en riesgo nuestra libertad, nuestra soberanía y nuestra independencia. Decía Argimiro Gabaldón, hablo siempre para que mis palabras hablen por mí después que mueran. Pues Argimiro Gabaldón no está muerto. Somos un ejército continuando batallas de otros ejércitos y hoy Argimiro Gabaldón está con nosotros luchando. También decía, no soy un guerrero, nunca lo he sido, amo la vida tranquila. Pero si mi pueblo y mi patria necesitan guerreros, yo seré uno de ellos. Y esta patria nuestra los ha parido por millones cuando más los ha necesitado. Patria o muerte, venceremos, camaradas. Unidos venceremos. Presente acá el día de hoy en el Panteón Nacional, rescatando esos ideales de Argimiro Gabaldón. Tu música aún no se ha acabado. Aquí está tu juventud venezolana que seguirá contando. Seguirá contando tus pasos, tus poemas, tu leyenda. No será una historia, será un presente. Aquí está tu juventud venezolana y continuaremos tus pasos. Viva la revolución, viva Chávez y viva Argimiro Gabaldón. Hoja que reivindica también esta participación que tuvo Argimiro Gabaldón como palabras popular por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hasta ahora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela justamente interactúa con la juventud revolucionaria, con la juventud de nuestro país, que bien ha sabido elevar estas acciones revolucionarias en defensa de la patria, de la soberanía, de la libertad, justamente cuando nuestro país nuevamente es amenazado por factores externos, por algunos sectores de la derecha. Querida familia de este héroe de una generación, Argimiro Gabaldón, su compañera de vida, sus hijas, sus familiares, todos. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, presidente del Poder Ciudadano, quinto poder de nuestra patria, doctor Tarek William Saab, vicefiscal general de la República, doctora Catherine Harrington, Susana Barreira, defensora pública, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, primera combatiente, general en jefe, Vladimir Padrino, almirante en jefe, comandante estratégico operacional, oficiales presentes de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fuerza de Liberación, Fuerza Antiimperialista. Queridos combatientes de los años 60, soldados, soldadas de los años 60, comandantes, entre los que puedo ver por allí, el libertador Simón Bolívar y nuestros héroes de todos los tiempos, sin lugar a dudas, cada vez están mejor acompañados y hoy ha venido el refuerzo histórico y moral, el refuerzo espiritual de este gigante de los años 60, Argimiro Gabaldón, comandante Carache, comandante del Frente Simón Bolívar,
Nació en Viscucuy. Un día como hoy, 15 de julio del año 19. Dentro de 2 años estaremos conmemorando con él y con el pueblo el centenario del nacimiento. Hijo de un héroe, también un revolucionario, que levantó su palabra con su ejemplo, con su cuerpo, y fue una leyenda, y sigue siendo una leyenda, el general José Rafael Gabaldón. Leyenda histórica. Hijo de una mujer, Teresa Márquez, humilde. Se levantó como se levantan los hijos del pueblo, feliz, lleno de amor, escuchando las leyendas de ese paso de 3 caminos que hoy limita al estado portuguesa con Lara y con Trujillo, Viscucuy. Desde allá comenzó su formación moral, su formación patriótica. Yo creo verdaderamente, después de haber vivido todo lo que hemos vivido, después de recorrer la vida de Argimiro, creo que sin la formación moral, espiritual, sin la formación de valores, sin el amor a la patria, el ser humano no es nada. El ser humano es simplemente carne y hueso andante, no es ser humano. El que no siente, el que no ama, el que no aprende a cultivar desde niño, desde sus sueños de niño, el amor por los suyos, sino la gran industria mundial de Hollywood, la gran industria mundial que creció después de los años 30, 40, 50 y que inundó el mundo desde Hollywood, desde los Estados Unidos, y nos hizo caminar como ellos, sonreír como ellos, soñar como ellos, hablar como ellos, ser como ellos quieren que seamos, no fabricar a héroes falsos cada cierto tiempo. En nuestra niñez, siempre recuerdo los héroes de entonces, Superman, todos los días viéndolo por televisión, el llanero solitario, ¿no se acuerdan? Y pare usted de nombrar. Nos llenaban de falsos sueños, de falsos héroes, que defendían una bandera extraña para nosotros. Y nos hacían olvidar o a veces subestimar, a veces odiar lo nuestro. Por eso tiene un gran valor y debe tenerlo cada vez más, compañero ministro de Educación, vicepresidente, compañero de gobierno, Elías Jagua Milano, ministra de Cultura, camarada Alejandrina Reyes, compañero Pedro Calzadilla, presidente de la comisión que ha traído a Argimiro Gabaldón hasta el Panteón Nacional, presidente del Centro Nacional de la Historia. Compañera Blanca Ecao, usted que hace el trabajo de estar cerca de la mujer y ahora con el plan de embarazo feliz, parto humanizado, adquiere más fuerza. Usted, compañero Ernesto Villegas, es con usted, camarada, hermano, el Benjamín. Ustedes, hermanos de las Fuerzas Armadas, en la batalla que estamos dando por el futuro de la patria, por la independencia, por nuestra identidad, adquiere cada vez más valor espiritual, moral, histórico, sacar a la luz a los hombres y a las mujeres que son de verdad héroes por cómo vivieron, por cómo hicieron su vida, por los valores que practicaron, por la valentía que tuvieron,
una generación brillante. Los años 60, si ustedes preguntan a alguien, ¿qué significa para usted los años 60? O busca en Google, dicho sea de paso, ustedes saben lo que está haciendo Google contra Venezuela, ¿verdad? Nadie lo ha denunciado. A veces nos quedamos callados ante agresiones. Usted mete la página del CNE de Google, en Google, que es un buscador, uno de tantos, el más usado, y le aparece cualquier otra dirección. En estos días aparecía la dirección de los Estados Unidos, una bandera gringa, o aparece cualquier cosa. Bueno, parece que nos estamos acostumbrando a que agreda a nuestro país tecnológicamente. No podemos aceptar más agresiones tecnológicas. Tenemos que reaccionar. Valga el comentario. Valga el comentario. Si usted mete en cualquier buscador la generación de los 60, le va a aparecer seguramente los Beatles, los Rolling Stones, el Mayo francés. Y a veces terminamos nosotros repitiendo la historia que nos escriben en Europa o en los Estados Unidos. Háblame de los años 60, le preguntan a algún joven. Bueno, los Beatles fueron un fenómeno, vendieron 20 millones de discos. No, el Mayo francés fue el gran evento revolucionario del mundo. Los años 60, ustedes saben, se levantó en toda América Latina y el Caribe la generación más rebelde y valiente que jamás se haya conocido desde la época de la independencia. Recorrió los campos, las montañas, las ciudades, estremeció al continente. Los años 60 empezaron en Venezuela, el 23 de enero del 58, y en Cuba, con la victoria del 1 de enero de 1959. Ahí empezó la cosa, con los barbudos, los ángeles barbudos que bajaron con Fidel de la Sierra y derrotaron al ejército intervencionista que el imperialismo había impuesto en Cuba, así como lo había impuesto en Guatemala. Los años 60 fue la primera rebelión, la primera ola de rebelión de la juventud, en primer lugar, latinoamericana, contra el imperialismo y las dictaduras, verdaderas dictaduras que se impusieron a sangre y fuego para dominar todo el continente. Éramos una colonia, siglo XX colonial, el siglo XX en que el imperialismo norteamericano se impuso, y fue la juventud estudiantil, la juventud trabajadora, la juventud poeta, la juventud profesional, junto a la clase obrera martirizada, junto a los campesinos, los que iniciaron la rebelión. Y la rebelión empezó por acá, por Caracas, por Venezuela, con el triunfo del 23 de enero de 1958, encabezado por el gran Fabricio Ojeda, también presente en este panteón y en los recuerdos. Y luego la victoria de los barbudos. Fidel Castro Ruz, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y nuestro hermano Raúl Castro Ruz, al cual aprovecho para enviarle un saludo fraternal y un abrazo. Y se levantó la ola. Fueron miles de jóvenes que se levantaron contra la dominación imperial, buscando la democracia, buscando la justicia. El propio John F. Kennedy,
expresidente asesinado en el año 1963, un 22 de noviembre del 63. El propio John F. Kennedy, comprendiendo ya o haciendo un ensayo por comprender qué pasaba en América Latina y el Caribe, dijo: los que impiden el camino de la justicia y de las revoluciones pacíficas en América le abren las puertas a las revoluciones armadas y violentas. Algo así dijo. Señor canciller Samuel Moncada, usted pudiera corregirme. Otro canciller. Y fue lo que sucedió en los años 60. Y este hombre, Agrimiro Gabaldón, como miles de hombres y mujeres, tomaron un camino que consideraron justo. No había otra opción. Seguramente nosotros, ante las mismas circunstancias, tomaríamos la misma decisión. Cuando ellos decidieron tomar las armas y hacer una revolución armada para liberar a Venezuela del yugo de la oligarquía. Hoy son otros tiempos que nos permiten reflexionar con mayor tranquilidad y precisión la trayectoria de estos hombres y estas mujeres de esta generación. Los más valientes, los más puros, los más honestos. Siguen vivos, aquí dice este combatiente. El 23 de enero del 58 hubo una gran traición, sabemos. Y los más vivos, los más maniobreros, tramposos, habilidosos, los más ambiciosos, se hicieron del poder político. Una alianza de los multimillonarios oligarcas, la embajada gringa y la dirección política traidora de Acción Democrática, COPEI y URD. Engañaron a un pueblo, lo traicionaron, lo echaron de lado. Y esa juventud que se levantó en los años 50 y que vio el amanecer del 23 de enero, fue engañada, abandonada. Se impusieron los peores intereses de grupos y se impuso una represión espantosa de persecución. Poco se sabe cómo en los años 60 en Venezuela fue el primer país de América donde se empezaron a practicar los brutales métodos de persecución, tortura y desaparición creado en la Escuela de las Américas del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Poco lo difundimos, poco lo enseñamos. Quizás tenemos que hacer un esfuerzo informativo, educativo, cultural, más profundo, para que esto se conozca, para que la historia sea historia viva, para que la historia sea pedagogía permanente. Más de 3.000 jóvenes, los compañeros de clase de estos muchachos que están aquí de 80 años, sus compañeros de lucha, ahí veo a Julio Escalona, a Dilcia Petit, a Fernando Soto Rojas, a Gloria Martín, en la primera línea siempre, a María León, la Leona. Estos muchachos de los 60, que no estaban fumando marihuana y tocando rock, aunque después yo toqué rock bastante, sino que estaban con un fusil en la mano. Más de 3.000 compañeros, jóvenes muchachos, fueron capturados, torturados bestialmente y desaparecidos para siempre. Lo recordaba el defensor del pueblo. Fue el primer país en que se ensayaron esos métodos.
Después se perfeccionaron y los llevaron a la dictadura de Pinochet en Chile 73. Los llevaron a la dictadura de Jorge Videla en Argentina 76. Y los esparcieron por el mundo como método de persecución, tortura y destrucción y desaparición de los movimientos rebeldes antiimperialistas del mundo. La generación más honesta que Venezuela podía conocer en esa época fue esta generación mártir, rebelde, la generación heroica de los años 60. Y aquí está uno de sus grandes, Argimiro Gabaldón, comandante Carache, comandante del Frente Guerrillero Simón Bolívar. Y a su hija Tatiana. Nos enseñaba cómo este muchacho, que era poeta, yo le confesé a Tatiana cuando me regaló los libros, que fue en estos días, gracias a Pedro Calzadilla, que yo descubrí la poesía de Argimiro Gabaldón, no la conocía. Pido perdón. Qué bueno sería que la poesía entre los poetas grandes que tiene nuestro país, al lado de los más grandes, pienso yo humildemente, se conociera a partir de hoy y se difundiera en la palabra y en el canto, nuestros artistas, nuestros cantores, la creación hermosa, la prosa hermosa de la poesía de Argimiro Gabaldón. Hermosa prosa. Se me pareció el estilo de Pablo Neruda. Él tuvo la fortuna de conocer y ser amigo personal de Pablo Neruda. Periodista, hombre pacífico y de paz. Y cuando un hombre pacífico, de paz, humano, sensible, llega a la conclusión de que no hay otro camino para defender su patria, para defender el destino de su pueblo, que tomar las armas, hay que ver lo que involucra esa decisión. Y recordando a nuestro comandante Chávez también, leyendo la vida de Argimiro, hay que ver lo duro que tuvo que haber sido la decisión de abandonar su hogar, sus hijas, su hijo, su esposa, la calidez y tranquilidad para irse a una montaña. No para salir en Twitter ni hacerse viral con un video falso y pegar cuatro gritos. No, era para poner su pellejo y su vida a defender las ideas que profesaba y el amor profundo que tenía y tuvo siempre por esta patria y por esta historia grande de nuestra amada Venezuela. Como Argimiro Miles, homenajear a Argimiro es homenajear a toda una generación que hizo la historia de América Latina. La generación de los 60, la historia de los 60, la historia de los barbudos que se fueron a caminar todas las montañas y campos de América para lograr la libertad. Algunos encontraron la muerte, como Argimiro, en una bala traidora. No dudo que fue una bala traidora. Desde muy joven me lo enseñaron cuando me tocó militar muy niño en PRB Ruptura. Y decir, ruptura propaga, agita y organiza. Cuando muy niño me encontré con los caminos de la OR, Liga Socialista. No había duda en esa generación de revolucionarios que Argimiro fue asesinado por un infiltrado. Una bala traidora que da justo en la cabeza del jefe. Argimiro junto a Fabricio Ojeda eran los dos símbolos de una generación
A Fabricio lo matan 2 años después. Y también a Fabricio dicen que se ahorcó. Está bien. Argimiro se suicidó y Fabricio se suicidó también. Mentira. Acaban con Argimiro porque es el líder guerrillero, revolucionario, más prestigioso que tenía nuestra patria. Y luego capturan y asesinan a Fabricio porque era el líder político de mayor calado y proyección en el pueblo. No podían sostener esos liderazgos. Nunca salían en radio, nunca salían en televisión, no los apoyaba ninguna embajada, no los apoyaban los Luis Almagro de entonces y la OEA, no. Ellos venían de la tierra, ellos venían de la pobreza, ellos venían de la lucha, ellos venían de los humildes, como venimos todos nosotros. Por eso no han podido con nosotros ni podrán con nosotros. Por eso no pudieron con Argimiro y por eso está aquí hoy Argimiro Gabaldón, victorioso, desde los Humocaros Altos hasta el Panteón Nacional, Argimiro. Hemos vencido, Argimiro. No han podido ni podrán con nosotros jamás. Aquí está su garrote. Desde niño aprendió a usar el garrote. Juego, cultura, ataque, defensa, estrategia. Eduardo Sanoja me lo acaba de regalar, querido compañero, padre de uno de los hermanos que la vida me dio, Raúl Sanoja, que siempre lo llevo en mi corazón y sé que siempre anda conmigo. Nunca olvido a Raúl, los años 80, 78, 77, por allá. Éramos unos niños, 14 años. Y no andábamos quemando almacenes, ni hospitales, ni atacando bases militares. Andábamos luchando por el derecho al estudio. Andábamos luchando por los derechos del pueblo. A los 14, a los 15, a los 16. No nos poníamos capucha, yo siempre estuve en contra de la capucha. Aunque había quien gritaba, capucha, capucha, símbolo de lucha. Siempre estuve en contra de la violencia. La única vez que puedo estar de acuerdo en tomar un fusil es para defendernos del imperialismo. Siempre he creído en la paz, en el diálogo, en la palabra, en el encuentro, en el respeto a las ideas ajenas, en las ideas diferentes. Buen garrotero era Argimiro. Y seguro le sirvió porque en las cartas que manda su padre, el héroe, el general Gabaldón, le dice: estoy en perfectas condiciones, puedo caminar hasta 20 horas, me siento cada vez más fuerte, pero si soy fuerte físicamente, más fuerte estoy moral y espiritualmente, le dice en sus cartas. Es impresionante la sencillez del hombre que está en peligro de morir, del hombre que está en lucha, del hombre que solo tiene su idea, su sueño, entre la oscuridad de la montaña, del bosque, que solo tiene las estrellas para pensar y compartir. El hombre que tiene fe infinita en el pueblo, en la causa que defiende, a pesar que anda con un puñado de hombres perseguidos entre una montaña. Eso es fe. Eso es amor de verdad. Y cuando traemos a Argimiro, es porque lo traemos hoy 15 de julio, para llenarnos de su fe, para llenarnos de su espíritu, para llenarnos de su ejemplo. En una de las últimas cartas que envía a su padre, entre tantos pasajes hermosos, me provocaría leerla toda. Dice: cada día aparece con más claridad el objetivo de la formación de un ejército popular, porque este es el único camino que les queda a los pueblos que quieren liberarse de las garras del imperialismo. Hoy tenemos un ejército popular, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que más nunca las garras del imperialismo lleguen a Venezuela. Señores generales, señores almirantes,
La organización de este ejército requiere dos condiciones fundamentales. Un pueblo dispuesto a secundar las empresas y una vanguardia clara, decidida, audaz, perseverante, dispuesta a todos los sacrificios. Ambas cosas están dadas. Requiere dos elementos, dice. Un pueblo decidido, y miren los conceptos y las palabras que usa en la soledad de la montaña, de su comando como comandante del Frente Simón Bolívar. Y una vanguardia clara, decidida, audaz, perseverante, dispuesta a todos los sacrificios, y aquí estamos la vanguardia dispuesta a todos los sacrificios por llevar adelante esta empresa de un país de paz independiente. Más adelante dice, y en cuanto a la vanguardia, tenemos una juventud que es algo formidable. Con ella, si es necesario, se puede tomar por asalto el cielo. Es un doble honor ser parte de este pueblo y poder marchar con esta juventud. Lenguaje cargado de pasión, de verdad. Más adelante le dice, padre, este, tu hijo, que está orgulloso de ser tu hijo y de ser revolucionario, no retrocede un paso, no vacila un instante, morirá de pie combatiendo y no vivirá de rodillas ni descansará mientras su pueblo y su patria sufran opresión y explotación. Y finaliza esta carta, que fue la última carta que le escribió a don José Rafael Gabaldón, donde le dice, el hombre que dejó el hogar, la tranquilidad de la poesía, de la ciudad, de sus hijos, de sus hijas, le dice, padre, no soy un guerrero, nunca lo había pensado ser, amo la vida tranquila, pero si mi pueblo y mi patria necesitan guerreros, yo seré uno de ellos, y este pueblo nuestro los ha parido por millones cuando los ha necesitado. Así es, Argimiro Gabaldón. Honor y gloria a tu ejemplo, héroes verdaderos, héroes con raíz profunda. Es una trayectoria larga y la patria va pariendo en esa trayectoria sus hijos. Y a cada uno nos pone frente al destino de decidir qué soy, qué hago. ¿Soy o no soy? ¿Somos o no somos? Cada quien está en la disyuntiva. Los que odiaron al pueblo lo traicionaron y destruyeron esta patria durante más de 40 años. Sobre las cenizas, sobre las tumbas, sobre los desaparecidos, sobre esta generación de sobrevivientes de los años 60 latinoamericanos, orgullosos años 60 latinoamericanos. Hoy los que odian son los mismos y han infectado con su odio y su racismo a miles de compatriotas. No olvidemos que también en los años 60 lograron infectar de miedo para justificar la represión y el asesinato a miles, cuidado si no a millones, que en su época votaban por Acción Democrática y COPEI cuando sus héroes estaban en las montañas. Hoy han infectado de odio. En Venezuela hay gente que quiere la muerte, que quiere la guerra ya. En Venezuela no hay guerra
porque nosotros no la hemos permitido ni la vamos a permitir, y va a seguir triunfando la paz, la tranquilidad, y cada vez iremos hacia espacios más amplios de armonía, de tolerancia. No ha sido fácil, tampoco será en las semanas que está por venir, pero lo que yo sí les digo, que el camino que estamos transitando es el camino. Hay un solo camino. Y lo vamos a defender con la arma más poderosa que tenemos, que es el arma de la verdad, de la palabra, del ejemplo, de la movilización popular, del voto. Hoy decimos, voto sí, balas no, paz sí, guerra no, constituyente sí, guarimba no. Hoy lo decimos muy claramente. Mañana en Venezuela hay unos eventos políticos importantes. Yo quiero pronunciarme al respecto. El Consejo Nacional Electoral llamó a un ensayo electoral, un simulacro electoral para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya el Plan República desplegó su plan de protección como siempre se ha hecho. Yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas de bien a participar en el proceso de simulacro electoral, como siempre se ha hecho, para ver cómo funcionan las máquinas, el captahuella, para ver cuáles son los candidatos, informarse mejor. Es una fiesta electoral que está convocada, una fiesta de paz. De manera paralela, la oposición ha convocado una consulta interna de la MUT. Han convocado una consulta interna de los partidos de la oposición, con sus propios mecanismos, sin cuadernos electorales, sin captahuella, sin auditoría previa, sin auditoría posterior. Muy bien, ellos son autónomos y ellos deciden por su lado. Cada partido político puede convocar sus consultas internas cuando quiera. Si quiere que sea legal, tiene que convocarla con el Poder Electoral, de acuerdo a la ley. Si lo que quieren es hacer un pronunciamiento político, bueno, háganlo. Solo digo que lo hagan en paz. Yo llamo a todos los venezolanos a que mañana participen en los eventos políticos que están convocados pacíficamente, con respeto a las ideas del otro, sin ningún incidente. Paz es lo que pido, paz es lo que quiero y paz es lo que vamos a tener. A la oposición, si quiere el camino de la paz, bienvenido. Que hagan su consulta interna los partidos de la derecha. Muy bien. Cualquiera puede sacar un cuestionario y hacer una consulta de cualquier institución. Muy bien. Han llegado a Venezuela 500 medios de comunicación internacional, como que en Venezuela no pasara nada y no hubiera más nada importante sino la consulta interna de unos partidos de la derecha. Es la operación internacional para intervenir a Venezuela. Yo solamente le digo, aquí tengo el garrote, pues, a la derecha mundial, al imperialismo, para defender nuestra patria. Al imperialismo se lo digo, saca tus manos de aquí, imperialismo. Un show internacional, bueno, está bien. Si quiere lo transmitimos en cadena, ¿verdad? Su show. Showcero, son expertos en el show. Solo pido respeto y paz. Debate de ideas. Y a los venezolanos de bien, a todo el inmenso sector del país, a las grandes mayorías de este país, me sumo a la convocatoria a participar en paz, con felicidad, con una sonrisa, en familia, en el simulacro electoral que va a haber mañana a lo largo y ancho de todo nuestro país, dirigido por el Consejo Nacional Electoral, como siempre se ha hecho. Democracia, libertad y paz. Sé que
se nos van a tratar de poner obstáculos de aquí a la constituyente. Quedan apenas 14 días para la Asamblea Nacional Constituyente. Pero yo sé, y lo digo aquí frente al espíritu inmortal de nuestro libertador Simón Bolívar, yo sé que estamos en el camino correcto y que no habrá obstáculo, dificultad o dolor que tengamos que soportar que detenga la marcha de nuestro pueblo hacia la activación del poder constituyente originario. La Asamblea Constituyente sí va con pueblo, con votos, en paz, para regenerar al país. Argimiro, somos herederos de tus luchas. Y aquí estás por decisión soberana de un pueblo. Desde los caminos largos de los años 60 han llegado aquí a reforzar la imagen, la identidad, la espiritualidad y la fuerza moral, la valentía, el coraje que necesitamos para seguir andando los caminos del siglo XXI. Argimiro, aquí vienes, aquí estamos y aquí vamos a continuar en esta batalla que te llevó a ti hasta los caminos finales. Argimiro Gabaldón, contigo decimos para siempre bienvenido, que viva la memoria de Argimiro Gabaldón. Argimiro Gabaldón, hasta la victoria siempre, venceremos. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Valores. También ha mencionado el jefe de Estado venezolano traslado que en los años de los 60 mortales se levantó del esta comandante Carache Argimiro Gabaldón hasta su sitial de honor en el Panteón Nacional. Le acompaña el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente, familiares y compañeros de lucha del comandante Carache Argimiro Gabaldón. Se realizará el proceso de inhumación donde reposará a partir de este momento, este día histórico 15 de julio del año 2017, los restos inmortales de Argimiro Gabaldón. Sin duda, un día trascendental, histórico para nuestro país, que habla de esa formación moral, de esa formación espiritual de este líder revolucionario. Ha dicho el jefe de Estado venezolano, en los años 60 se levantó esa generación de valientes, esa generación rebelde que jamás se haya conocido en la historia. Se estremeció el continente entero. La generación de los años 60 significó en nuestro país la primera ola de rebelión contra el imperio, contra los imperios. Jóvenes que dieron todo, que fueron sometidos a tratos crueles, a desapariciones forzadas, así como también a torturas. Pero el presidente Nicolás Maduro ha dicho, la historia debe ser viva, debe ser una historia latente. Hay que rescatar la poesía hermosa de Argimiro Gabaldón en nuestra juventud, en la juventud que construye, en la juventud que día a día escribe la historia de nuestro país. Ha mencionado, Argimiro Gabaldón fue asesinado por un infiltrado, así como también Fabricio Ojeda, símbolos de una generación completa, de una generación de lucha, de valentía, de constantes ataques por parte de la derecha. También mencionaba, Argimiro Gabaldón es el líder guerrillero más emblemático de nuestro tiempo. No lo apoyaban Luis Almagro,
no lo apoyaban organismos internacionales. Argimiro era pueblo, era esperanza, era revolución, era inclusión, era justicia, era la garantía de los derechos humanos al pueblo. La derecha venezolana nunca pudo. A esta hora, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de autoridades del Gabinete Ejecutivo, así como también del alto mando militar, acompañan al presidente en este proceso de inhumación a esta hora, donde a partir de este momento reposarán los restos inmortales de este líder revolucionario, del líder además encargado de defender a los campesinos de nuestro país. Se sigue escribiendo la historia, se sigue exaltando a los héroes, a las heroínas que batallaron durante estos años, los años 60, como bien decía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, años de tratos crueles por parte de sectores que impedían el desarrollo de una nueva era que se estaba levantando a través de estos jóvenes, una era revolucionaria, una era de dignidad, una era de justicia social. Los familiares presentes también el día de hoy. También anunciaba el presidente, hoy son los mismos que odian al pueblo, los mismos que odiaron a Argimiro Gabaldón, los mismos que odiaron a Fabricio Ojeda. En los años 60 trataron de infundir el miedo, ese miedo que nuevamente es que tratan de sobreponer a nuestro país, que tratan de intimidar al pueblo venezolano. Liberación Nacional, en honor al comandante Carache Argimiro Gabaldón, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Muy bien. Solicito su autorización para hacer la entrega de la bandera de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que cubrió el sarcófago donde se encuentran los restos del comandante Carache, Argimiro Gabaldón, hombre que dedicó su vida a la lucha inalcanzable en contra de los ideales imperialistas que se desataron en Venezuela luego de la firma del Pacto Traidor de Punto Fijo. Hombre que descansará desde este momento en este panteón nacional, donde deben estar todos aquellos héroes que han dado su vida por amor a esta patria de Bolívar. Chávez vive. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Y este a su vez a la ciudadana María Luisa Martí Pérez de Gabaldón, viuda del comandante Carache Argimiro Gabaldón. Trascendental en nuestro país. Argimiro Gabaldón es presente, es futuro, es la búsqueda de estas conquistas sociales que continúan en revolución y que han sido rescatadas durante estos últimos 18 años a través del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, y ahora en manos del presidente y jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Se realizará el proceso de inhumación de los restos mortales del comandante Carache Argimiro Gabaldón. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela también llamaba a ese rescate de los valores, de esa cultura, de esa transformación moral y espiritual para continuar sellando la independencia. Thank you.
reivindicativo, acto histórico de dignidad a quien en vida dejó todo por la patria, por su país, por quien se entregó al frente guerrillero Simón Bolívar. Ante los restos mortales del comandante Carache Argimiro Gabaldón, será colocada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la ciudadana María Elisa Martí Pérez de Gabaldón, viuda del comandante Carache Argimiro Gabaldón, la ciudadana Beatriz Gabaldón Martí, hija del comandante Carache Argimiro Gabaldón, el ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el ciudadano Pedro Calzadilla, presidente de la Comisión Presidencial para el traslado de los restos mortales del comandante Carache Argimiro Gabaldón al Panteón Nacional, y el ciudadano Jonás Castellano Villegas, combatiente y compañero de lucha del Frente Simón Bolívar. En Humocaro, Alto y Bajo, El Charal, El Paují y en Cerro Blanco retumba hasta nuestros días Argimiro Gabaldón. De la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Campesino, obrero, estudiante, lucharemos porque hasta morir, valerosa mujer de mi tierra, ya te miro empuñando en tu ser. Emotivo en esta interpretación del himno de las guerrillas. Recordemos que es composición de Elías Manuel. De los restos mortales del comandante Carache Argimiro Gabaldón en el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El acto por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, donde se deja constancia del ingreso de este luchador social, Argimiro Gabaldón, junto al padre de la patria, libertador Simón Bolívar, en el mismo lugar. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se les anuncia que ha concluido el acto de inhumación de los restos mortales del comandante Carache Argimiro Gabaldón en el Panteón Nacional, en el marco del 98º aniversario de su natalicio.
de hoy el ingreso de Argimiro Gabaldón al Panteón Nacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha sido un llamado a la población venezolana a rescatar este legado, a rescatar también la lucha de los años 60, que fue trascendental en el país para continuar en esta ola de la juventud revolucionaria que se levantó. También el presidente de la República Bolivariana de Venezuela invitaba a mantener esa batalla por la independencia, a sacar a la luz estos personajes como Argimiro Gabaldón. Se despide a esta hora de las autoridades presentes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, también presente la vicefiscal Catherine Harrington, en compañía también de autoridades del tren ministerial. Decía el presidente de la República que el único camino para continuar el sendero de la revolución bolivariana es el camino de la paz, es el camino del respeto. De esta manera finalizamos esta transmisión. Bien, allí tenemos el acto de incorporación de los restos mortales del comandante Carache al Panteón Nacional. Sin duda, un acto de reivindicación a este venezolano que entregó su vida a la lucha revolucionaria. Recordemos algunos datos biográficos de Argimiro Gabaldón, conocido como comandante Carache o Chimiro. Nació en Hacienda Santo Cristo Biscucuy, portuguesa, el 15 de julio de 1919. Un poeta, pintor, militante del Partido Comunista de Venezuela, también militante del Partido Comunista y guerrillero venezolano, quien, como acabamos de ver en transmisión conjunta, sus restos fueron ya incorporados al Panteón Nacional en una ceremonia, un homenaje a la lucha que dio este insigne venezolano en los años 50. Fue conductor del Frente Guerrillero de Liberación Nacional Simón Bolívar o Libertador, organizado a partir de 1962 y perteneciente a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, cuyo motivo principal fue emprender la lucha armada desde los Humocaros en el estado Lara, en las montañas de del estado Trujillo. Allí tenemos todavía en pantalla al presidente de la República, Nicolás Maduro, participando, conversando con los familiares y amigos que el día de hoy acompañaron los restos mortales del comandante Carache desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón Nacional. Así fue como, en conmemoración a los años 98, el comandante Argimiro Gabaldón y el pueblo, sus amigos más cercanos y familiares, lo acompañaron el día de hoy, lugar en el que se realizó un emotivo recibimiento en el que su hija expresó, entre otras personalidades, que la entrada de Argimiro Gabaldón al Panteón Nacional es importante y reivindicativa por muchas razones. Unas cuantas sería su integralidad como hombre e integridad como amigo, como luchador, como revolucionario y como hombre patriota. Allí entonces lo teníamos, las imágenes, esa ceremonia emotiva que se realizó el día de hoy desde el Panteón Nacional. Veíamos más temprano también cómo el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, acompañó esa marcha, esa caravana desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón Nacional, donde se integró el presidente de la República, Nicolás Maduro, junto a familiares y amigos. Así despedimos esta transmisión especial del día de hoy.